Bueno, hola, me llamo Héctor. Estoy aquí pasando la cuarentena con mi pareja, Sara. Lo que pasa es que hace bastantes días que no la encuentro. No sé dónde está. Pues eso, nos confinamos juntos y al principio bien, pero al cabo de unos días ella ya se empezó a agobiar mucho y me dijo: necesito mi espacio, es como que estamos todo el rato compartiéndolo todo y. Claro, bueno, pues lo pasó un poco mal. Pero es que ahora, en serio, que no sé, se ha esfumado. O sea, no la encuentro por ningún lado de la casa. Voy al estudio, no está en el estudio, no está en el dormitorio. Missing. En un momento dado, obviamente pensé, vale, se ha ido. O sea, se ha largado a casa de sus padres o se ha ido con su prima, lo que sea. Pero es que la noto. O sea, oigo risas a veces o que me dice, po qué tonto. Oigo que dice, po qué tonto. Y. Mira, está aplaudiendo. Deben ser las 8. Está. ¡Sara! Cariño. Cariño. Es que en serio no está. O sea, oigo los aplausos, oigo todo, oigo que dice ¡Viva los médicos! La oigo gritando ¡Viva los médicos! Pero no. No está. ¡Sara! A veces intento pensar, bueno, pues mira, pues mejor para mí, ¿no? Cuarentena solo, más tranquilo. Pues que me vacía la despensa por la noche. Que me levanto por la mañana y es que como un raccoon, como un mapache, se ha jalado todo. Los chocobons. No que, o sea, cero chocobons por la mañana. Que es en plan, hostia, pues no me seas mapacha. O sea, vale, si quieres escabe, escóndete por ahí, pero no me seas mapacha. Hay días que ya no sé. O sea, ya no estoy seguro de si empecé el confinamiento con Sara o he estado siempre solo. O siquiera si existe Sara o si he tenido novia alguna vez en mi vida. O simplemente que ya me he vuelto majara de tantos días aquí encerrado y es que ya no sé ni quién soy. Sara. Sara. Estaba bastante buena, joder.